Hola. Ustedes no me conocen, ¿verdad? ¿Cómo me van a conocer a mí? Yo vengo de muy lejos, en un viaje de tiempo, desde el siglo XIX. Me llamo Maxwell, James Clerk Maxwell, y yo soy escocés, tan escocés como un buen whisky. Y he venido a hablarles de una cosa que descubrí y que he llamado el campo electromagnético. Y para que me entiendan mejor, les voy a contar un poco de historia. Antes del siglo XX, la única fuente de los campos electromagnéticos era el Sol. De allá venían en un largo viaje a la Tierra en 8 minutos a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Más rápido que un chisme. Los campos electromagnéticos que descubrí los agrupé en un concepto al que he llamado espectro. No me refiero a ese tipo de espectros. No. Estoy hablando de espectro electromagnético. Los campos electromagnéticos tienen muchos usos y aplicaciones. Por ejemplo, en telecomunicaciones, en la industria militar, en medicina, en ciencia y investigación, hasta en el hogar. Mejor dicho, los campos electromagnéticos están presentes en nuestras vidas de formas que ni se logran imaginar. Sin ellos, no existirían los medios de comunicación y todas esas aplicaciones que hemos mencionado antes. Imagínense qué mundo tan aburrido sería y tan atrasado. Antes existía el correo de Indias. Ni una carta, una simple carta, podría demorar semanas y hasta meses para llegar a su destino. Con el invento de la telegrafía vinieron los giros postales y telegráficos en los años 20. Siguen siendo un importante medio de comunicación aún hoy. Por ello, la existencia y razón de ser de la Subdirección de Asuntos Postales. Con el paso del tiempo, todos los sistemas de comunicación se dividieron en dos tipos: el alámbrico, como la fibra óptica, y el inalámbrico, que hace uso de los campos electromagnéticos. Ahora vamos a hablar de cómo se generan los campos electromagnéticos. Es una cosa muy sencilla. Tal vez no es tan fácil para ustedes. El campo electromagnético es la forma como se propagan las ondas en el espacio. El efecto que genera la caída de una gota de agua sobre una laguna es el mismo efecto que permite describir los campos electromagnéticos usados en telecomunicaciones. Estos campos viajan en línea recta, propagándose en el vacío y experimentando reflexiones, difracciones y atenuaciones, cambiando de ruta. Entre las partes del espectro electromagnético se encuentran el espectro visible y el espectro radioeléctrico, donde se encuentran todos los servicios de telecomunicaciones. Así, si nuestros ojos pudieran percibir otras regiones del espectro, podríamos ver el rayo del control remoto que viaja hacia el televisor. Cada parte en la que dividimos el espectro se llama banda. Hablando de bandas, hay muchas bandas. Por ejemplo, banda MF, en la que se encuentra la eterna radio en AM. Sí, esa que suena así. No se tomará hasta la cumbre. Ha sido la banda de las emisoras de radio de cobertura regional. Banda HF. ¿Han oído hablar de onda corta? Pues esa fue la banda usada antes con mucha frecuencia por las emisoras de alcance intercontinental. Ustedes ya casi no usan estas emisoras,
pero aún se usan en aplicaciones aeronáuticas y marítimas. ¿Qué creen que vamos a encontrar aquí? Banda VHF. Las emisoras FM, en conjunto con la radio AM, son la razón de ser de la Subdirección de Radiodifusión Sonora y los sistemas de comunicación de la policía, los bomberos, radioaficionados y banda ciudadana. Banda UHF. Aquí encontramos los sistemas de internet y las comunicaciones celulares 3G y 4G. Banda SHF. Esta banda se usa para todas las comunicaciones satelitales y los enlaces microondas. Pues bien, si todos tuviesen acceso al uso del espectro, las telecomunicaciones serían un caos. La responsabilidad de ponerle orden la tiene el Ministerio del TIC. Quien hace el trabajo al interior del Ministerio es la Dirección de Industria de Comunicaciones, donde se evalúan las solicitudes para el uso del espectro. En Colombia hoy se tienen autorizados más de 7.000 proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que generan unos ingresos anuales de cerca de 707 mil millones de pesos, que representan el 99% de los ingresos del Ministerio del TIC. Bueno, después de este encuentro, espero que ustedes difundan esta información para que la gente conozca la labor de la Dirección de Industria de Comunicaciones. Y ahora me corresponde regresar de donde vine, al pasado. Así que me despido y por favor, no me olviden.